Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Mangue Motovlog. Bueno, hoy en día nos estamos encontrando acá con la Kawasaki Ninja 250, una pequeña deportiva que seduce a primera vista por su aspecto deportivo, que sin embargo se trata de una moto cómoda y polivalente, con la virtud de ser una moto para dar nuestros primeros pasos en lo que es conducir una moto deportiva. Bueno, habiendo dicho eso, empezamos con la intro y vamos nomás con el video. Bueno, la Kawasaki Ninja 250 es una moto 4 tiempos con un motor bicilíndrico de 8 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza, y la cual es refrigerada por líquido. Acá, como estamos viendo, tiene su refrigerador. Y bueno, Kawasaki declara una cilindrada máxima de 249 centímetros cúbicos con una potencia de 33 caballos de fuerza a las 11.000 revoluciones por minuto y un torque de aproximadamente 22 Nm a 8.200 revoluciones por minuto. Esta moto, al ser bicilíndrica, bueno, tiene una velocidad máxima. Vamos a ver el tablero, que el cual es analógico, digamos, y es en millas por hora y kilómetros por hora. Bueno, Kawasaki declara una velocidad máxima de aproximadamente 160, 170 kilómetros por hora, aproximadamente. Bueno, la Kawasaki Ninja 250 es alimentada por doble carburador de la firma Kaijin de 30 milímetros con diafragma, y su arranque es eléctrico. Presenta una transmisión de 6 velocidades y la encontramos en los colores disponibles en lo que es roja, azul, negro, verde y blanca, por supuesto, la que estamos probando hoy en el día de hoy. Bueno, en cuanto a lo que respecta en su iluminación, tenemos un faro doble que es halógeno y tenemos el accionamiento del embrague, es por embrague multidisco con baño de aceite. Las llantas, como estamos viendo, es de aleación. Y en cuanto a sus frenos, tenemos un freno delantero de 290 milímetros mordido por una pinza de doble pistón. Y en lo que respecta a su freno trasero, tenemos un disco de 220 milímetros también mordido por una pinza de doble pistón. En cuanto a su chasis, tenemos, como estamos viendo acá, es un chasis del tipo diamante, que es de tubular de doble viga. Bueno, ahora pasaremos un poco a lo que es los neumáticos. Bueno, en cuanto a su neumático delantero, como estamos viendo, tiene una medida de 110-70-17, y en lo que es su neumático trasero, vemos que es 130-70-17. En cuanto a la suspensión, tenemos una horquilla telescópica de 37 milímetros de recorrido. Y en cuanto a la suspensión trasera, tenemos, como estamos viendo ahí, un monoshock, monoamortiguador, como quieran llamarle, con precarga ajustable. Bueno, esta moto presenta un peso en orden de marcha con todos sus fluidos de 170 kilos y el peso en seco es de 152 kilos. La altura del asiento tenemos que es de 775 milímetros. Bueno, en cuanto al tanque, tenemos una capacidad de 17 litros, el cual nos ofrece para un consumo de 25 kilómetros por litro, nos da aproximadamente 300 kilómetros con el tanque lleno. Y bueno, las ventajas de esta hermosa moto es que, digamos, tenemos un muy buen precio de calidad producto, digamos, en cuanto a lo que también respecta y hace muy buenas críticas, que tiene muy buenas críticas esta moto, lo que es
su peso, la respuesta del motor, la potencia, la maniobrabilidad y su bajo consumo. Y bueno, en cuanto a las desventajas, tenemos que encontré, digamos, que mucha gente le criticaba lo que era capaz el sistema de frenos. Y bueno, esta moto la encontramos hoy en día, ya por supuesto ya hoy en día ya se comercializa lo que es la Kawasaki Ninja 300, la Kawasaki Ninja 400, pero esta moto así como está valiendo entre $4,000 para arriba, y si lo convertimos a peso, a lo que hoy en día más o menos está a 700 y pico el dólar, más o menos son 2.500.000, 2.800.000 aproximadamente. Bueno, gente, estamos en la Kawasaki Ninja 250, una moto que es bicilíndrica y en donde, bueno, tenemos una hermosa reacción de respuesta, ya que su torque está apenas a las 8000 vueltas, ya estaría lo que es el torque de esta moto. Es algo que es muy nerviosa, por así decirlo, en regímenes bajos. Y en regímenes altos es cuando, bueno, por supuesto da sus 33 caballos de fuerza, el cual, bueno, Kawasaki declara esa velocidad máxima, ¿no?, de 160 kilómetros por hora. Bueno, ahora lo que tenemos es que tenemos unos espejos muy amplios, muy buenos, en muy buena posición, los cuales dan muy buena visibilidad a los espejos, lo que es con respecto para atrás. Y acá llegamos a una placita, estamos en barrio Gandhi de Horizonte grabando esta hermosa moto. Ponemos guiño de vuelta. Disfruten el sonido de la hermosa Kawasaki Ninja 250. Y con esto, gente, cerramos. Y bueno, espero que les guste este videito. Nos estaremos viendo en un próximo review o en un próximo video. Y bueno, gente, esto es la Kawasaki Ninja 250.